Normalmente hablamos un poquito más y tratando que los chamacos, los jóvenes, agarren otro tipo de mensaje, que no es que quizás están acostumbrados a recibir. Eso es lo que hemos hecho desde este año. Le hicimos el premio de recibir, le hicimos el examen, antes de eso le hicimos sin mapa, que salió este año, se recibió en Cuba. Quiero decir algo a la gente que habla mucho bien sobre la marca y están un día así como intelectual en contra de todo, que terminan siendo igual de pop que la gente, y terminan siendo igual que el público comercial y pop, porque hay muchos temas alternativos donde se hablan y se intercambian la misma información. Porque a mí no me parece nada de lo que digo de que una persona que hace música le llega al mismo público que está de acuerdo con su mensaje. A mí me parece lo que digo. Yo soy el público intelectual y que está en contra de todo. Y le llegue al público de Beyoncé y a ese público que no recibe ese mensaje y que es importante. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer. Las marcas no nos gustan, más que no son las marcas. Yo uso a ellas. A ellas no me gusta, yo la uso. Yo tomo Coca-Cola. Porque yo uso la Coca-Cola. La Coca-Cola no me gusta. Entonces, yo creo que hay que pensar. Porque no podemos estar batallando contra el supuesto imperialismo, no podemos batallar contra eso con la lista de elecciones. No podemos tener dos tablas, no tenemos el mismo poder que ellos, yo tomo Coca-Cola y ahora estamos en paz, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Esa lucha, de parte de esa lucha que está viva, no va a terminar. Entonces no vamos a escuchar tirando temas como atrévete y temas pendejos, pero a la misma vez otros temas que tienen una sustancia fuerte, que es lo que hace. Lo que hace la banda, lo que hace el mensaje que queremos dar, que es un mensaje ahí de unidad latinoamericana y un poco de repetir un montón de cosas que están mal, que están a caer. Primero, a mí yo quiero ir a Cuba a tocar. A mí me parece que la revolución cubana era una revolución bastante intensa y no podía llegar, mucha gente no podía entrar. Una revolución. Donde el orgullo es primordial, el orgullo está ahí, preparado. Pero me parece que necesitamos ideas nuevas, me parece que necesitamos gente nueva en el gobierno. No podemos seguir una batalla revolucionaria con gente que tiene 90 años de corazón, que no. Necesitamos gente, con todo el respeto, necesitamos gente nueva, ideas nuevas. Porque yo quiero que mi país sea libre. Si tú estás libre, necesitas ideas nuevas, no puedes quedarte con la misma idea vieja. Tienes que mezclarla con la vieja y con la nueva. Y eso es lo que pasa en Cuba, que necesitas gente nueva. Igual apoyo a la revolución 100%, pero 100%. A que usted rico entre comillas, le queda la casa de Rondón y una casa común y corriente. A gente piensa que eres rico, pero no soy rico, cabrón. Yo pago 20 músicos. Me pago a tanta gente que pues tengo la plata que hace, pero no soy rico, ojalá y fuera rico, y ojalá todo el mundo fuera rico, y ojalá todo el mundo tuviese idea para gente rico, ¿entiendes? La gente que es pobre, si yo soy rico, y la gente que es pobre, este es un ato para una casa de hombre y se va a acumular. Es bien fácil, a mí me estaban hablando, un cabrón ahí me dijo, no, que es bien fácil hablar de la revolución siendo millonario, cabrón. No, es más fácil cuando tú no tienes nada que perder, hablar de la revolución y irte a la guerra a pelear. Es bien difícil cuando tienes mucho que perder, cuando tienes auspiciadores, cuando tienes plata de verdad que perder. Cuando los presidentes del PRI están mirando como un cabrón raro, y tienes mucho que perder, hablar de eso es mucho más difícil que no tener nada que perder y hablar de la revolución. ¿Entiendes? Porque la gente, tiene que ponerse en la posición de la gente que está diciendo algo, que está haciendo cosas. ¿Entiendes? Si quieren cambiar el mundo, porque trabajan también. Y que trabajan duro, y hay mucha gente que trabaja duro. Y que no está con gente que trabaja. Sí, yo estoy haciendo lo mío en mi trabajo. Como tú crees que yo tengo mucho contacto con la gente aquí y esto. Es interesante ver cómo mucha gente piensa. En Venezuela fue bien interesante cuando fui a tocar allá, que el estadio estaba bien dividido. Había mucha gente que me
gustaba la ideología, por no vernos, otra gente estaba bien molesta, otra gente estaba bien contenta. Y el presidente ahí al pueblo, ¿verdad? Se dice de lo que siente, ya lo escribe. No se le dice ni la cara mucho de lo que lo escribe. Y esa pena de intercambio está buena, pero más cabrón es el contacto personal, no es súper personal. Que te reconocen, que conocen a mi familia, conocen lo que estoy haciendo. Yo no tengo nada que esconder, yo no estoy posando para nada. No estoy dispuesto, a mí me la maman. Estoy contento con lo que está haciendo. El dinero que me van a tener mucho con la gente que lo uso para comer. Aunque viva toda mi vida en donde sea, voy a